Good morning, everybody, and a very warm welcome to all of you to today's session, G3 PLC for smart metering in Colombia. My name is Leon Vergeer, and I am the General Secretary of the G3 PLC Alliance, and we are very pleased to organize this session about smart metering today in Colombia. I just saw that over 100 people registered for the webinar today, and people are still dropping in. That shows that there is quite some interest in G3 PLC in the region, it shows. Like we mentioned in the invitation, G3 PLC is a very robust and proven communication technology for the smart grid. This year we have introduced a hybrid solution which combines the strengths of PLC and RF. This hybrid solution is also very well suited for South America, we believe. We are very glad you joined this session today, and we will explain all about G3 PLC and about the hybrid solution. Before starting the presentation, let's go to the presenters today in the session. I am sorry that I do not speak Spanish, but we have two presenters today who are fluent in Spanish, so they will do the presentations and the discussions if you want in Spanish. They are also real experts in G3 PLC. I am very glad that Marcel and Juan can join us today in this webinar. Maybe you can briefly introduce yourself and Marcel, maybe you can start. Okay. Buenos días a todos y bienvenido a la sesión de hoy sobre G3. Os pido disculpas para las faltas que voy a hacer en español. Me llamo Marcel Monfort y soy el tesorero de la Alianza G3 PLC y el director técnico del programa de Smart Metering en Francia. Thank you. Juan, over to you then. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. No, yo represento a la sociedad Andrea Informatique. Nosotros hemos estado bastante activos en G3 y también en tecnologías de radio. Tenemos varios productos que utilizan esas tecnologías y bueno, voy a utilizar la experiencia que tenemos representando a la alianza para presentarles la tecnología. Okay, thank you very much. And I already mentioned my name, Leon Vergeer. I'm the General Secretary for the G3 PLC Alliance. Then to the agenda for the webinar today, we plan to discuss four different topics. Marcel will give a short introduction to G3 PLC, and then he will share with you some details of the major rollout of G3 PLC meters in France. And after that, Juan will tell more about G3 PLC networks and introduce to you the hybrid PLC and RF solution we have developed. We planned for the whole webinar to take from 9 to 10:30 in your local time. We think the presentations will take about 45 minutes in total, so there should be enough time at the end to answer any other questions you have. We already received quite some questions from you before the start of the webinar, so thank you very much for that. Yes. We tried to address these questions in the presentations already as much as we could. If you have any questions during the presentations,
please post them in the webinar tool. There should be a control panel with a question box. So there you can post the questions, and then we will try to answer them during the presentations or in the discussion at the end of the presentations. And a last remark before I hand over to Marcel, we will share with all the attendees all the presentations from today by email. So you probably will have them end of the week in your email box. Okay, then I suggest to move to the first presentation, Marcel, the introduction to G3 PLC. Muchas gracias, Leon. Vamos a empezar con una corta introducción sobre G3. G3 fue desarrollado desde el principio para el despliegue masivo de medidores inteligentes, específicamente para los 35 millones de medidores de mi empresa, Enedis, en Francia. Por eso, ha sido diseñado para funcionar en entornos ruidosos y difíciles. En la diapositiva, los cuadritos a la izquierda describen las características del G3. Primero, cost effective. Es rentable porque los distribuidores, los DSO, utilizan su propia infraestructura para las telecomunicaciones. No hay que pagar tarifas, por supuesto, y no hay dependencia por los operadores. Y segunda cuadrito, ITU standard. En 2012, el ITU publicó la especificación como un estándar internacional oficial y se está utilizando en todo el mundo. IPv6, G3 incorpora todas las características modernas para una operación de red a largo plazo como IPv6. Robusto, veremos que es una característica muy importante. Es robusto porque opera a diferentes modulaciones dependiendo de las condiciones en la red y es autocurativo. Seguro. Seguro porque cuenta con seguridad de última generación, incorpora todas las funciones para garantizar la confidencialidad y integridad. Ahora, si miráis a la derecha de la diapositiva, podéis ver las aplicaciones posibles del G3. Por supuesto, la aplicación principal sigue siendo la medición inteligente, pero G3 está usando en muchas aplicaciones, como el control de la iluminación pública, la automatización de la casa, los sistemas de control ferroviario en Italia, por ejemplo, y por supuesto, los nuevos servicios Smart Grid. Si pasamos a la diapositiva 2. Next slide, please, Leon. Sí, no sé si yo no la vi, pero it's okay, Leon. Sí, se ve. Aquí podemos ver los logos. Okay. Ah, muy bien. Aquí podemos ver los logos de todos los miembros de la alianza. G3 está respaldado por un grupo internacional de DSO y actores industriales para garantizar su continuidad y evolución a lo largo del tiempo. Actualmente tenemos 91 miembros en la alianza. En 2014
éramos 49 miembros. Uno de los miembros más recientes es el de su principal de Letonia, que está instalando 1 millón de medidores G3. Y por supuesto, IMSIS, nuestra primera empresa de América Latina basada en Colombia. Muchas gracias a IMSIS, que nos ha ayudado mucho a organizar este seminario. Además, muchos de nuestros activos miembros ya trabajan con América Latina, como por ejemplo ADD Group, ST Microelectronics, Landis & Gyr, EDF, Siemens, Exin, Honeywell, Caifa, etcétera, etcétera. Next slide, please. Muy bien. Actualmente hay más de 50.000 millones de productos G3 funcionando en más de 30 países en todo el mundo. Y no conocemos todas las implementaciones en el mundo, porque incluso si la alianza no tiene fines lucrativos, por supuesto, nuestros miembros a menudo compiten en el mercado y no siempre quieren que todas sepan dónde tienen programas piloto o implementaciones, lo siento, con G3. Tenemos un sólido programa de certificación que se inauguró en 2014. La certificación garantiza tres cosas importantes. Primero, que los productos G3 cumplen con el estándar. Segundo, que el producto es interoperable. Por supuesto, para los DSO es capital, interoperabilidad. Entre otros productos certificados. Y tercero, que el producto cumple con el nivel de rendimiento especificados. Hasta ahora hemos certificado casi 400 productos en los últimos 5 años. ¿Cómo se ve el futuro para G3? Bueno, tenemos un grupo de miembros activo, fabricantes y DSO, que trabajan continuamente para mejorar la técnica. Y cada nueva versión es compatible con la anterior. Nuestro objetivo es de expandir aún más la aplicación G3 en la medición inteligente. Por ejemplo, en Asia, Europa del Este, África y ojalá en Colombia y toda América Latina. Y continuaremos desarrollando otras aplicaciones fuera de la medición, como le he dicho antes, iluminación pública, smart grid, control ferroviario, etcétera, etcétera. Pero El siguiente paso importante es desarrollar una solución híbrida, Power Line y Radio Frequency Communication, para maximizar la cobertura y favorecer nuevos casos de uso. Juan va a explicar en detalles después en su presentación. Ahora vamos a ver algunas preguntas que hemos recibido antes del seminario. Próxima diapositiva, por favor, León. Coming up. It's fine. Yes. Thank you. La pregunta, no hemos escrito la pregunta. Pero la pregunta que siempre tenemos es, ¿cuál es la diferencia con Prime?
Bueno, Prime y G3, ambas son tecnologías de PLC de banda estrecha, tecnologías muy similares. Y hemos hecho la elección de G3 en mi empresa porque G3 es mucho más robusto. Facilita la comunicación de largo alcance. Por ejemplo, hasta 800 metros sin repetidor en la red baja voltaje en la banda Senelec A. Tiene una alta en el interior de los hogares. Además, tiene un más numeroso y internacional que respalda la tecnología. Y tenemos cada vez más implementaciones internacionales. Por supuesto, en la solución híbrida que incluye un programa de certificación. Y en la presentación de Juan veremos que las diferencias más técnicas entre Prime y G3. Una otra pregunta que hemos recibido, next slide, please, sobre las frecuencias. ¿A qué frecuencia funciona G3? Sí, abajo de la diapositiva se ve todas las bandas. G3 opera en diferentes bandas de frecuencia para abordar diferentes necesidades y adaptar a la regulación regional. La Senelec, la banda Senelec en Europa. Y, por ejemplo, en Francia utilizamos la Senelec A, que podemos ver abajo a la izquierda de la diapositiva. Y esta banda en Europa está dedicada a los DSO. La Senelec B, por ejemplo, es utilizada en Italia por el sistema de control ferroviario. Hay también la FCC para los Estados Unidos y la banda ARRIB para Japón. Ya está para la primera parte, para la introducción, vamos a decir, a G3. Vamos a pasar a la segunda parte de la presentación, que es el programa Smart Meter en Francia. Una diapositiva corta para describir lo que hace mi empresa, Enedis. Enedis es el principal DSO en Francia. Enedis es la empresa responsable de la distribución, solo de la distribución de electricidad en Francia, por 95% del territorio. Y para los otros 5% del territorio, los otros DSO más locales han también elegido la tecnología G3. 100% del territorio francés dentro de algunos años, vamos a decir, será 100% G3. Diapositiva próxima, por favor. El programa de medición inteligente en Francia. El objetivo era de desplegar 35 millones de medidores y 700.000 concentradores. El despliegue empezó en 2015. Por supuesto, antes hemos hecho un montón de pruebas y de piloto en toda Francia, pero el despliegue masivo ha empezado en 2015.
y acabará al finales del año que viene. Cuando he dicho antes algunos años, estoy hablando de los otros 10 o más locales. El objetivo en Enedis es de acabar con 90% de todos los militares que tenemos al final del año que viene. Por supuesto, estamos trabajando con muchos socios que hemos seleccionado por su experiencia y por la calidad de sus productos. 6 fabricantes internacionales de medidores, todos interoperables, gracias a la certificación de G3. Trabajamos con Sagemcom, Itron, Landis & Gyr, Cahors, que es un grupo francés, Ziv, que pertenece a Alfanar, y Honeywell. Trabajamos también con 45 empresas locales de instalación y empresas de reciclaje. Y este era un punto también importante, ya que tenemos que reciclar los 35 millones de contadores antiguos. En total, el proyecto representa 10.000 puestos de trabajo creados. La próxima diapositiva, por favor, León. ¿Dónde estamos ahora? La semana pasada alcanzamos un nuevo hito. Ya se han instalado 28 millones de medidores. Aquí está representada la curva del despliegue. Y podemos decir que estamos casi en línea con el planning previsto. Digo casi porque a pesar del impacto de la COVID-19, que nos obligó a suspender todas las instalaciones durante más de 2 meses. Pero casi hemos regresado a la curva nominal, casi. Lo que significa actualmente más de 3/4 partes de nuestros clientes están equipados con un medidor inteligente. Al final del rendimiento tenemos una tasa de éxito del 99% sobre las operaciones diarias. Y hacemos 40.000 operaciones cada día. Por supuesto que para tener este nivel de rendimiento hemos tenido que hacer muchas pruebas, muchas reglas antes del despliegue. Yo quiero decir que antes, por ejemplo, en el piloto en el 2010, no teníamos este nivel de rendimiento. Pero ahora es como algo muy industrial y es por eso que tenemos este 99%. La buena noticia es que hasta ahora hemos estado muy por encima del objetivo fijado por el regulador francés. Es el regulador francés que fija los objetivos. La mala noticia es que el regulador ha fijado un objetivo más alto ahora para los próximos años. Pero es la vida. Y por último, abajo de slide, hay 5 millones de personas ahora que controlan su consumo en línea, o en internet o en smartphone.
Ahora vamos a ver dos preguntas que hemos recibido. León, por favor. La primera pregunta sobre el número máximo de medidores por concentrador en Francia. En Francia, la media es de 50 medidores por concentrador. Y tenemos una subestación con 1.200 medidores. Y podemos decir que hasta 1.200 medidores, el G3 funciona perfectamente. Por supuesto, hemos tenido con este nivel, con este número de medidores, tenemos que arreglar diferentes parámetros. Y también el tiempo para establecer la comunicación es mucho más largo con más de 1.000 medidores. Y vamos a ver este aspecto en la próxima diapositiva. La próxima diapositiva es otra pregunta que hemos recibido sobre el tiempo necesario para establecer la comunicación G3. Y el gráfico, este gráfico representa el tiempo de establecimiento en segundos. Y en función del número de medidores en la red en abscisas. Y más o menos para 100 medidores, el tiempo de establecimiento es de 15 minutos. Aquí mi presentación se ha acabado y por supuesto que contestaré con placer a vuestras preguntas al final de la presentación de Juan Camacho, que va a tomar ahora la palabra. Juan, cuando quieras. Ok. Si supongo bien, tengo que lanzar mi archivo, Leon. Ok, I have to start my... I'm going to hand over to you. Ok. Do you see my screen? Yeah, I can see your screen. Please put it in presentation mode, Juan. Yeah. Okay. It's okay. Okay, so let's go to this one. Okay. So como les he dicho al principio, yo represento una sociedad que provee servicios y productos, pero en este momento yo soy un representante de la Alianza y mi objetivo es simplemente darles todos los argumentos para convencerlos de que la tecnología G3 es verdaderamente una muy buena tecnología el día de hoy. Claro, como yo les decía antes, yo me voy a aprovechar de la experiencia que hemos tenido mi equipo y yo durante todos estos años. Nosotros aquí en Francia, porque estamos situados en Francia, tenemos lazos bastante fuertes con una institución que se llama EDF, Recherche Development, y con Enedis. EDF es el grupo eléctrico y una de las partes de ese grupo es Enedis, la sociedad de distribución que, bueno, aquí es la sociedad que está representando Marcial. En todas esas experiencias con EDF Recherche Development, hemos obtenido mucha información que nos ha permitido mejorar la tecnología. Esta historia, esta aventura, vamos a decir, empezó con FSSK, que fue la primera
tecnología que apareció en el Smart Metering Sector como una solución válida. Después llegó Prime por la fuerza que impulsó, la fuerza de impulsión de Iberdrola sobre esa tecnología. Y después nació G3 en Francia, que fue impulsada por el grupo EDF y Enedis. Nosotros hemos trabajado desde el principio con ellos y nos hemos dado cuenta de la evolución. El día de hoy, no solamente hemos trabajado en PLC, hemos trabajado también en radio y nos estamos dando cuenta de todas las ventajas y desventajas, inconvenientes que se tienen. El día de hoy podemos decir que G3 representa una opción bastante válida y yo voy a explicarlo en mis slides en transparencias posteriores. Voy a darles argumentos para eso. Pero estimamos que la tecnología G3 PLC está bastante madura el día de hoy y que alcanzamos a obtener una red mesh bastante, bastante eficaz, bastante buena, que permite, debido a la comunicación por hubs, tener una distancia bastante grande entre el último medidor y el concentrador. La tecnología G3, el día de hoy, es utilizada por varios países. Varios países la están utilizando con mucho éxito. Hay el feedback que se tiene, o sea, el retour que tenemos nosotros es bastante bueno. Es bastante bueno, lo que es una cosa pues que nos garantiza y nos da más confianza, vamos a decir, en el futuro de esta tecnología. Debo decirles también que hay muchas licitaciones que se presentan en el mercado de hoy y esas licitaciones están imponiendo la tecnología G3. ¿Y por qué están imponiendo la tecnología G3? Porque, bueno, muchos países están mostrando que es una tecnología que, desde el punto de vista tecnológico y de fiabilidad, es buena y además está cubriendo los aspectos de seguridad que eran una de las partes febles, vamos a decir, débiles del pasado. G3 también es ahora propuesto por mucha gente en el mundo. Muchos proveedores proponen esta solución, o sea, es una solución que es fácil de encontrar en el mercado, que es accesible, y eso también permite a todos ustedes de poder tener un contacto más cercano con esta tecnología. En la alianza nosotros somos, vamos a decir, una familia. Nosotros todos estamos aquí, todos los miembros estamos tratando de promover el producto, tratar de promover la solución, porque estamos confiados, estamos seguros de que funciona. Pero al mismo tiempo, bueno, nosotros entre ciertos proveedores estamos también proponiendo nuestras soluciones. Las soluciones se presentan sea en módem, sea en librerías. O sea, la librería es lo que le llamamos nosotros un soft modem. Eso también permite de tener soluciones más bajas. Esto es para decirles nada más que G3 ahorita se presenta en varias soluciones, vamos a decir, que en el cual ustedes van a encontrar la más conveniente para ustedes. Ahora, para terminar con esta transparencia, con esta página, quiero decirles que nosotros nos hemos dado cuenta que uno de los problemas de PLC es el ruido, claro, pero también la baja impedancia. Y los circuitos del día de hoy se están mejorando. O sea, los problemas que se tenían con ruido en los sistemas eléctricos hace 10 años,
no son los mismos que encontramos ahora. Claro, el ruido existe, el ruido es siempre un problema, pero se está dando cuenta que en el tiempo esas redes eléctricas están mejorando. En el caso de la radiofrecuencia, es un poco diferente, está pasando lo contrario, porque la radiofrecuencia hace 5 o 6 años era la solución óptima que se tenía, funcionaba bien, a pesar de que era cara, pero funcionaba. Pero ahora el tiempo está pasando y se está complicando para la radio, porque hay mucha, mucha contaminación en las frecuencias. Y también, por último punto, el ruido en la parte doméstica también se ha reducido, porque ahora los elementos que producen el ruido, que son las máquinas que tenemos en casa, tienen nuevo design que permite tener menos ruido en el sistema. Yo me permito decirles todo esto porque esto es bastante importante. Decir que al principio nosotros teníamos un PLC que posiblemente no era muy aceptado porque tenía muchos inconvenientes y también había ruido y también había circuitos eléctricos que no estaban muy, muy limpios. Y con el tiempo todo eso se ha dado mejorando. Y además de eso, la tecnología PLC ha mejorado. El día de hoy nosotros podemos decir que la tecnología que está presentando G3 es verdaderamente robusta y con mucha solidez y que ha demostrado en la vida real que funciona. Y yo quería hablar un poquito de lo que pasó en América del Sur, porque yo estuve siguiendo más o menos personalmente con otras compañías lo que ha pasado en América del Sur. Yo soy mexicano, soy de origen mexicano, y yo traté de trabajar con México y yo me di cuenta que no querían hablar de PLC, porque PLC no era la solución, no funcionaba, nunca funcionó. Hay que darse cuenta de lo que pasó hace 5 o 6 años. 5 o 6 años, las tecnologías que existían no son las que existen ahorita. Se hicieron pruebas en América Latina con FSK, se hicieron pruebas con tecnologías propietarias, o sea, tecnologías que no eran estándar. En los últimos años se utilizó Prime. Prime, es necesario decir que es un árbol, no es un mesh network. Y esa es una de las cosas que hacen una diferencia entre Prime y G3. Claro que Prime, siendo un árbol, da los resultados que se esperan, pero tener un mesh network es todavía mejor. G3, además de eso, tiene la adresa, ¿cómo se dice? Su addressing, IPv6, que también ayuda mucho. Prime, cuando se dio cuenta de que G3, permítanme decirles también una cosa, nosotros en nuestro trabajo implementamos FSSK, o sea, lo conocemos perfectamente bien, lo implementamos, era uno de nuestros productos. Y también implementamos Prime. Prime nosotros proponíamos, sí, Prime en el pasado. Pero nos dimos cuenta que Prime no estaba completamente sólido en la parte de seguridad. Y además nos dimos cuenta también que las especificaciones de G3 estaban mucho más claras, más coherentes. Y cuando ustedes tienen una especificación que es más coherente, la implementación que ustedes hacen del producto es mejor. Prime se dio cuenta de eso porque tuvo problemas en los primeros, en las primeras aplicaciones que se usaron, en los primeros instalaciones que se hicieron, y brincaron a lo que ellos llaman el Prime 1.4. Desgraciadamente, el Prime 1.4 tuvo un problema bastante grande, que ellos querían hacerlo completamente compatible
con la versión anterior y eso les causó una implementación bastante compleja. El día de hoy hay instalaciones 1.4 que están funcionando, pero bueno, no tuvieron el éxito deseado. En el mismo momento, G3 continuó a mejorar y es en el estado en el que estamos ahora. En América Latina, hace 4 o 5 años, FSSK no respondía a las esperas que se tenía el mercado. El día de hoy, estamos nosotros seguros, porque lo hemos visto, estamos viendo eso aquí en Europa, lo estamos viendo en África, lo estamos viendo en el Medio Oriente y en algunas partes de Asia, en India, que G3 es completamente aceptado y no solamente aceptado, lo están utilizando. Entonces, en realidad, yo considero que es una excelente opción para ustedes utilizar G3. Ahora, la solución híbrida, eso es una nueva idea, vamos a hablar de ella al ratito. Y esta solución híbrida tiene varias ventajas, pero una de las ventajas más grandes que yo veo en este momento es que esa solución híbrida se inyecta sin ningún problema en una red G3 existente. Entonces, imagínense un país que ahorita, por ejemplo, vamos a decir Croacia. Croacia están ahorita, van a empezar a meter contadores, medidores, G3, PLC. Pero en 2 años, si ellos lo desean, van a poder también instalar medidores G3 híbridos y no va a haber ningún problema. Esos medidores van a poderse integrarse sin ningún problema en eso. Esa es una ventaja increíble, porque eso permite a la gente que ya tiene G3 de utilizar el híbrido en buenas condiciones. Aquí, yo no quisiera entrar, no lo voy a hacer, no voy a entrar en una parte técnica profunda. Yo estoy al servicio de ustedes, como están los otros proveedores de equipo, a darles toda la ayuda que ustedes desean, a comprender cómo funciona la tecnología G3. Aquí el tiempo que tenemos no es suficiente para entrar en profundidad en lo que es la especificación de G3. Pero bueno, después seguramente tendríamos contacto y yo estaré contento de poder ayudarles o responder a todas las preguntas técnicas que ustedes deseen. Yo aquí voy a pasar un poco en la parte alta para darles una idea de lo que es G3. G3, como lo ven aquí ustedes, usa solamente estándares. No hay nada propietario, todo es estándar. Y esa es una ventaja bastante grande. En la parte alta se pueden conectar todo tipo de aplicación. O sea, la aplicación que nosotros utilizamos aquí en Europa, en África, en Asia, inclusive en India, es DLMS-COSEN. DLMS-COSEN es un protocolo bastante aceptado en Smart Meeting. Es el protocolo más popular, vamos a decir, y más usado. Pero eso no implica que otro tipo de aplicaciones se pueden conectar al stack G3. Entonces, stack G3 es un stack de comunicación que tiene su propio sistema de seguridad. En un contador, por ejemplo, Linky, vamos a hablar del contador francés, hay un nivel de seguridad en G3, pero hay otro nivel de seguridad en DLMS-COSEN que protege verdaderamente los datos de cualquier intrusión que se pueda tener en la red. Aquí hay una de las preguntas que ustedes pusieron con anterioridad. Las preguntas que están en rojo es lo que ya respondió Marcial. Con lo que respecta a el número de medidores que se pueden conectar a un concentrador y cuánto tiempo tarda en conectarse.
Debo de decirles en la segunda pregunta esta de cuántos devices se conectan. Marcial dijo con mucha certeza que el promedio es 50, pero es un promedio en todo el país de Francia. O sea, en realidad un dato que es más o menos bastante real, vamos a decir, bastante real y en el cual funciona perfectamente bien, son 300, 400 medidores. Marcial dijo también perfectamente bien que se pueden conectar hasta 1.200 medidores, y eso es cierto. Es cierto que G3 permite de poder, un concentrador G3 permite de conectar 1.200, 1.500 medidores. Pero hay que tener en cuenta que entre más medidores se ponen en un concentrador, más complicado es la red a construirse y más tiempo se va a tomar las lecturas de los medidores. Entonces, también es bastante, bastante prudente, bastante inteligente que se haga un equilibrio entre el número de medidores y los concentradores, porque el concentrador tiene un precio, pero a lo mejor el precio de ese concentrador es mucho más barato que el tiempo, el mantenimiento de tener un número bastante grande de medidores. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Decir cuántos es el número de devices que tiene un concentrador no tiene mucho valor porque es necesario conocer verdaderamente la topología y la situación en la cual ustedes van a conectar eso. Pero una cosa es cierta, el concentrador tiene la capacidad bastante grande de poder administrar sin ningún problema 1.000 elementos. Ahora, ¿cómo funciona G3? Voy a pasar a la slide siguiente. Aquí yo quisiera, eso ya es un poco técnico, pero en fin, lo que quiero decirles aquí es que cuando un elemento llega a la red, un elemento nuevo, tiene que pasar por un cierto paso para poder ser identificado y adoptado, vamos a decir, para la red. Voy a pasar a la siguiente y ahorita regreso a esto. Y imaginemos, esto es un dibujito que yo copié de las especificaciones G3. Imaginemos que eso es un diagrama de estados, donde el diagrama de estados están los mensajes, y yo tengo un coordinador, tengo un nodo existente, otros nodos existentes, y un nodo que yo acabo de insertar. ¿Qué es lo que pasa aquí cuando hago yo eso? Entonces yo inserto el nodo, y el nodo inmediatamente va a empezar a emitir mensajes beacon request. Beacon request quiere decir nada más, aquí estoy, hello world, quiero conectarme. Eso es lo que quiere decir el beacon request. En ese momento él recibe beacon response de todos los puntos que están cercanos a él. En este caso no es el coordinador el que está cercano a él, es otro nodo. Pero bueno, él va a tomar todos los mensajes de respuesta que él tiene a su mensaje, hello, yo estoy aquí. Estos mensajes que él va a recibir, él es suficientemente capaz de saber cuál es el costo y la cualidad de esos mensajes que está recibiendo. El costo es el número de hops, o sea, el número de nodos intermedios que él tiene, por el que tiene que pasar para llegar al coordinador. Y la quality es la calidad del link que tiene con ese elemento que está cerca de él. Estos datos, claro, están basados en algoritmos que están perfectamente definidos en las especificaciones y donde también se pueden inclusive mejorar ciertas cosas para poder llegar a esos valores. Una vez que se tiene el valor
el valor y la calidad, entonces él escoge el elemento que él considera es el mejor para hacer su join, o sea, es decir, la conexión con el coordinador. Él envía el join porque él consideró que este era el elemento bueno. Él envía el join que llega hasta el concentrador. En el momento en que el concentrador recibe ese mensaje, existe una sola llave en el sistema, o sea, es una llave que es conocida por el coordinador y por todos los nodos. Esa llave es enviada en un challenge request. La llave no es enviada, la llave es utilizada para encriptar un mensaje que es enviado a este nodo. Cuando él recibe el mensaje, como él tiene la misma llave, debe hacer la operación inversa y después enviar el mensaje al coordinador. Cuando el coordinador recibe el mensaje, si el mensaje que fue decodificado y codificado con la misma llave es ese, el coordinador va a decir, este nodo nuevo tiene la misma llave, entonces yo lo puedo aceptar. En ese momento el coordinador envía la llave maestra, el nuevo nodo la verifica, la acepta, la envía y entonces el coordinador lo acepta como nuevo elemento. Y es así como un nuevo elemento es adoptado en el Bootstrap. Había una cuestión en la cual se decía, ¿cómo yo sé si este coordinador va a ser el bueno? ¿Cómo no se conecta a otro? Eso está escrito, eso lo vamos a ver en una slide más tarde. Pero ahorita lo que es importante es esto. Primeramente, yo integro un nodo. Este nodo va a buscar el camino más propicio para él para enviar su join. Una vez que lo sabe, lo envía. El coordinador va a verificar que este nodo es un nodo válido para integrarlo, envía la llave y después lo acepta. Es así como funciona la integración de un nuevo nodo en él. ¿Cuánto tiempo tarda todo esto? Depende mucho de la distancia, del costo, depende del número de nodos que hay ahí, depende de la carga del coordinador, pero normalmente eso se pasa, yo puedo decir rápidamente puede irse entre de 15 segundos a 2 minutos, todo eso se pasa. Depende de las condiciones topológicas. Como les decía al principio, G3 es un mesh network. Es un mesh network y entonces se pueden tener varios hops, varios saltos para llegar desde el punto A hasta el punto B. Aquí, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que hay una red que es más barata, vamos a decir en puesto, está más barata que la otra. Entonces, necesariamente se usa la más barata. Pero estos links que se tienen aquí están moviéndose en permanencia. O sea, no son fijos. Claro, no se están moviendo cada 10 segundos, porque ese procedimiento sería muy, muy pesado y no tendría ningún valor añadido. Pero cada tiempo está determinado, que es una configuración, nosotros vamos a ver cuáles son los LIAN que son los mejores para nosotros. Entonces, posiblemente en un momento dado este LIAN fue el mejor para llegar hasta acá, pero en otro nos dimos cuenta que conectándose directamente es lo mejor. Entonces, el reso mesh no es un reso fijo, sino es un reso que está viviendo en permanencia en función de las condiciones, porque la humedad o no sé, cualquier cosa, cualquier fenómeno puede degradar la calidad de un LIA y entonces el concentrador y todos los nodos son suficientemente capaces ellos mismos de darse cuenta de esa situación y hacer lo necesario para buscar un nuevo camino. Aquí había preguntas sobre la llave, porque es cierto que la llave es necesaria
para poder hacer la identificación, pero la llave hay que cambiarla, o sea, hay que cambiarla de vez en cuando, como los passwords. No se puede mantener esa llave en permanencia. Entonces, ¿cómo se le hace para cambiar eso? El sistema es muy parecido al sistema del Bootstrap. Este dibujito yo lo he copiado de las especificaciones G3. Aquí también, aquí tenemos el coordinador y aquí está enviando la nueva llave a este nodo. Entonces, yo estoy pasando por este nodo para llegar hasta acá. Entonces, primeramente yo me identifico con él. Después yo instalo la nueva llave. Y una vez que la llave está instalada, yo le digo, ok, en el momento en que yo la acepto, después hay un procedimiento ulterior que es, ok, now, ahora que ustedes ya tienen la nueva llave, actívenla. Y una vez que ya activaron la nueva llave, destruyan la anterior. Todo eso es un proceso que está bastante bien definido, que funciona bastante bien. Este proceso se hace nodo por nodo. Esto es por un nodo y después se tiene que hacer con otro nodo hasta que se hace con todos los nodos de ese concentrador. Entonces, primeramente viene un nuevo nodo que nosotros aceptamos siguiendo ese procedimiento y una vez que el reso está así, después de un cierto tiempo, nosotros podemos cambiar la llave siguiendo este procedimiento. Todo esto nos asegura a nosotros una seguridad bastante alta, una seguridad bastante alta en la protección de datos. Y todavía, como les decía anteriormente, añadido a todo esto, tenemos la seguridad del protocolo DLMS-COSEM para los medidores que utilizan este protocolo, claro, que nos da una seguridad bastante grande, bastante, bastante grande en los datos que son transmitidos. Había una pregunta, ¿cómo se hace la addressing Sixlopan? Yo escribí esto aquí rápidamente, pero es una cuestión bastante estándar, que es bastante conocida, y nosotros estamos siguiendo simplemente lo que la especificación, lo que el estándar Sixlopan marca. Nosotros aquí tenemos una dirección que está compuesta de todo esto. La primera parte que está aquí, no sé si vean el ratón, la primera parte que está aquí es el prefijo. Esto es configurable por el mecanismo normal IPv6. Esto no está incluido en G3. O sea, G3 tiene todo lo necesario que ustedes necesitan para poder configurar esto, pero necesitan una aplicación externa que va a configurarlo. El resto aquí es el interfase. Es el interfase donde este es el identificador del coordinador. Este es el identificador del coordinador y esto es el 1 es el número del nodo. O sea, es 1, 2, 3, 4, 5 a todos los nodos que existan. De esa manera es como se hace el addressing IPv6. Pero esto es una cosa que es conocida, o sea, es el estándar. G3 no está haciendo nada fuera de esto. Es exactamente lo mismo. Lo único que hay de diferencia es que hay partes que son fijas, que son configurables, pero si no, es como el estándar lo está diciendo. Entonces, cuando ustedes preguntan que si está documentado, es simplemente el estándar Sixlopan que está documentado. Y las cosas que ustedes pueden hacer para configurar la dirección como ustedes quieran, eso sí está perfectamente documentado en especificación G3. Bueno, ahora, seguramente van a tener mil preguntas sobre esto, yo lo sé. Podemos hacerlo al final, pero una vez más yo les digo, es muy difícil hablar de todas las partes técnicas en 45 minutos. Nosotros podemos continuar, si ustedes lo gustan, con intercambios técnicos.
para poder responder a las preguntas y también poder ayudarlos en el caso de que ustedes quieran lanzar experimentaciones. La parte híbrida, vamos a hablar ahora de la parte híbrida. Esta es una nueva tecnología que empezó a trabajarse en eso hace más de un año. Eso fue en junio del año pasado, que se empezó a trabajar en eso, con esa idea, empezaron a hacerse las especificaciones. Las especificaciones el día de hoy están bastante maduras, están terminadas, no están todavía publicadas, pero van a publicarse ahora en los días que vienen. Y también el proceso de certificación para el híbrido se está trabajando, ya casi está terminado. O sea, se espera que este año todo eso esté terminado. Pero los trabajos sobre esta solución híbrida empezaron más de hace un año. Nosotros tenemos el privilegio de haber comenzado con eso, ser muy activos en esta solución. Y bueno, también voy a hablarles de mi experiencia en esto. Aquí en esta slide lo que digo es simplemente que, bueno, las soluciones híbridas, ellas existen desde hace, permítame un minuto. Las soluciones híbridas existen desde hace mucho tiempo, o sea, no hay nada nuevo ahí. Pero lo que es nuevo es que las soluciones anteriores utilizaban dos modems, eran dual modem. O sea, era una solución híbrida, pero en el interior ustedes tenían dos stacks, un stack para el PLC y un otro stack para el radio. Y después en la parte superior, en la aplicación o en la parte reso, ustedes hacían la mezcla. Eso es una solución que funciona, pero es bastante cara, bastante compleja, con un costo de mantenimiento bastante grande. La idea era buscar por otro lado. ¿Y por qué esa solución híbrida? La solución híbrida porque nos hemos dado cuenta que la solución PLC es una solución que es bastante buena y es barata. PLC es barata y es buena, pero tiene el problema del ruido y la baja impedancia. Como el radio también tiene la inconveniencia de las interferencias y también la penetración en los obstáculos sólidos cuando hay árboles, cuando hay edificios, cuando están en la cava de un edificio, en el subterráneo, es prácticamente imposible tener una comunicación radio. Entonces había que darle vuelta a todo ese problema. Y además el mercado nos está empujando a tener soluciones eficaces y que además no sean caras. Eso es la clave de lo que está pasando ahora. ¿Cómo hicimos el día de hoy para llegar a esto? La idea, como yo les decía, era no de tener dos stacks, sino de tratar de formar un solo stack. Entonces, para eso nosotros nos apoyamos mucho en todo lo que en todo el conocimiento. Cuando yo digo nosotros, no estoy hablando de Andrea Informatik, estoy hablando de toda la comunidad de la Alianza G3, porque hay mucha gente que participó en todo eso y que continúa a participar en todo esto. Entonces, había todo el conocimiento de las tecnologías PLC, el conocimiento de las tecnologías radio, y cuando yo hablo de radio, hablo en general de todas las tecnologías radio que se utilizan en el smart metering ahora y también en otros sectores, como son LoRaWAN, como son Wi-SUN, como son las tecnologías celulares también, LTE, NB-IoT. Se tomó en cuenta todo eso. En otro lado, también nos estábamos dando cuenta que los microcontroladores, o sea, el equipo, ahora nosotros tenemos acceso a microcontroladores que son bastante potentes y que no muy consumidores de energía y que además a precios razonables. O sea, la potencia del microcontrolador va subiendo, el precio va bajando en función de la potencia de esos microcontroladores.
Nosotros basamos, se basó toda esa, todo ese conocimiento se basó en lo que existía. Estuvimos hablando con las alianzas, o sea, con la alianza, se habló mucho con la alianza Wisan, porque se quería, queríamos nosotros que todo, que la alianza Wisan G3 se pudiera trabajar junto. Hubo ciertas diferencias en la manera de cómo presentar la solución. Y el día de hoy, la alianza Wisan se sigue comentando con ellos, pero la alianza G3 decidió, por cuestiones de tiempo, optar por la solución de trabajar con el stack G3 que se tenía y hacer simplemente la amelioración para recibir la parte radio. En otras palabras, lo que se hizo es tomar las partes más interesantes de las soluciones existentes en radio y adaptarlas, no adaptarlas, sino añadirlas al stack mesh G3 que se tiene. El día de hoy se tiene ya una solución híbrida que funciona y que funciona bastante bien. Cada nodo, vamos, permítanme, voy a pasar un poco adelante. Ahorita regreso a esta slide. En este, quisiera mostrarles nada más aquí en este stack que lo que cambia con el stack de G3, en realidad aquí tenemos lo mismo, IPv6. Lo que cambia aquí es esta parte híbrida que se tiene aquí, que está justo arriba de la parte física. Entonces, todo lo que es la parte reso, toda la que es la parte, perdón, red, toda la red que está aquí, es exactamente la misma como se tenía en G3. Eso fue lo que nos ayudó a nosotros a tener una solución bastante fiable, bastante sólida, y en la cual nosotros no tuvimos mucho problema para garantizar el buen funcionamiento, porque estábamos basándonos completamente en toda la experiencia G3. Nos dimos también cuenta que esa experiencia, dicen que esa red mesh G3 era completamente suficiente para poder absorber también toda la parte radio y PLC que venía de abajo de la parte física. Entonces, cada nodo de estos, en realidad la red, digamos la parte alta del stack, no sabe exactamente si él está enviando los datos por radio o está enviando los datos por PLC. El conocimiento de eso se tiene muy abajo y eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho porque en realidad la parte de la red está siendo administrada de manera bastante limpia sin conocer exactamente lo que está pasando abajo. Entonces, es solamente la parte MAC híbrida que decide si va a ir por un radio o por un PLC. ¿Y cómo hace eso? Exactamente de la misma manera como lo que se hizo para hacer PLC. Se busca cuál es la calidad del lazo, se busca cuál es la calidad del radio y del PLC, y después se simplemente con varios parámetros que se van a calcular, se obtiene cuál es el uno, cuál es el que se va a utilizar. Esto en las primeras pruebas nos facilitó, nos dio mucha, mucha esperanza, porque había muchas cosas que el PLC no podía resolver. Primeramente, cuando había mucho ruido. También cuando había dos redes eléctricas diferentes, o sea, dos transformadores que estaban separados, con PLC era bastante difícil poder unir esas cosas. Ahora nos damos cuenta que con el radio lo podemos hacer. Y funciona muy bien en las pruebas que se han hecho. Se dice finalmente aquí que este stack funciona sin ningún problema en un stack G3 existente. O sea, si nosotros llegamos con elementos híbridos en una red G3, eso va a funcionar. Eso ya lo había dicho varias veces, pero es extremadamente importante.
¿Cómo trabaja esto? ¿Cómo trabaja? Esto es bastante simple, porque se envía un mensaje por PLC y radio. Después se analizan los parámetros, de los dos. Se selecciona cuál es el mejor. Y si al cabo de un tiempo hay un problema, nosotros volvemos a enviar los mensajes. O sea, se está siempre modificando en permanencia la red. Si no hay ningún problema, de todas maneras, al cabo de un tiempo que es configurable, se vuelve a hacer la prueba para garantizar siempre en tiempo real que vamos a tener la mejor comunicación posible en la red. Aquí nada más quería mostrarles que, bueno, estamos ahorita un poco en avance. Les acabo de decir que la publicación de las especificaciones híbridas todavía no se publica, se va a publicar en las semanas que vienen. Es inminente la publicación de las especificaciones, pero bueno, como hay gente que estamos trabajando en esto, ADD Group tuvo ya una experimentación en Rusia que se agarra bastante buena. En Siberia y en India también están dando buenos resultados. Nosotros tenemos el privilegio de trabajar con Enedis. Hay un centro de experimentación que es ahí donde se probaron todos los medidores Linky, donde se hacen las redes de distribución, las redes de transmisión, etcétera. Es un campus bastante grande de muchas hectáreas, donde hay una topología diferente, hay colinas, hay árboles, hay edificios, y es ahí donde se prueban las soluciones que se van a instalar en los meses o años que vienen. Ahí nosotros hemos instalado varios puntos de la solución híbrida que están mezclados con los puntos G3, y bueno, funciona bastante bien. O sea, funciona bastante bien. Hay una esperanza bastante grande en esta solución, porque es una solución que va todavía con más cobertura, más seguridad, más fiabilidad en las redes de comunicación que se necesitan para el smart grid. Aquí, bueno, yo nada más quería mostrarles, porque creo que había unas preguntas sobre esto. Con la parte híbrida hay, claro, use cases. Actualmente, cuando se tiene un medidor que es solamente PLC, se puede por ciertas, modificando un poco el firmware, porque es una aplicación que se puede hacer, poder conectar un in-home display, poder conectar in-home display con la misma frecuencia, simplemente distribuyendo un poco en el tiempo la comunicación con el concentrador y con el home display. Pero si se tiene un medidor híbrido, se va a poder hacer eso en PLC, pero también se va a poder hacer en radio. Claro que la tecnología que se tiene en el PC debe ser similar. Nosotros, olvidé decirles que la tecnología que se está usando en G3 híbrido en la parte radio es el estándar, que es utilizado por LoRaWAN y que es utilizado por WiSA. Es exactamente el MEM estándar. Se tienen las mismas contraindicaciones o ventajas que tiene LoRaWAN y que tiene WiSA. Exactamente las mismas, pero además de eso está PLC. Aquí, bueno, voy a entrar en ciertas preguntas que ustedes nos pusieron. Voy a tratar de responder, bueno, lo mejor que yo puedo, porque puede hablar uno mucho sobre estas preguntas. Es que una solución híbrida puede coexistir con WiSAN. Yo no sé si yo comprendo la pregunta. Si ustedes lo que dicen es: yo tengo aquí una red WiSAN que está funcionando y acabo de hacer una red híbrida PLC, la respuesta es sí, claro, no hay ningún problema. Tratar de meter
soluciones híbridas G3 en el rezo Wi-SAN. Eso es imposible, eso sí es lógico que no se puede. Pero tener dos redes, una al lado de la otra, es como tener también al lado también una solución LoRaWAN, porque están en la misma frecuencia. Claro que los tres van a funcionar. El problema del radio hoy, que es lo que yo había mencionado, es que hay mucha contaminación. O sea, es tanto los objetos conectados que se están... O sea, el objeto conectado está creciendo, está creciendo, está creciendo. Y bueno, ustedes se imaginan que el espacio hertziano está limitado en la frecuencia que se tiene, a pesar de que LoRaWAN, el híbrido, y Wi-SAN tienen limitaciones en la emisión de datos. Bueno, cuando hay millones de elementos que están en el conectados, va a haber una cierta interferencia y va a haber problemas de comunicación. Es por eso que la solución híbrida con PLC, nosotros estamos convencidos que va a ser un verdadero valor añadido en los años que vienen. La RF tecnología. Bueno, aquí no comprendo bien esta pregunta. Yo supongo, como yo les había explicado hace rato, la solución híbrida que nosotros estamos proponiendo no es una tecnología completa radio, ¿eh? No es una tecnología, eso es extremadamente importante. Nosotros lo único que estamos usando es un transceiver radio. El stack es el stack G3. Nosotros tenemos el stack G3 que es utilizado por PLC. Tenemos el stack G3 con el MAC híbrido que utiliza un transceiver radio. Eso en realidad no hay una tecnología radio. Sí, hay una tecnología híbrida que tiene un transceiver PLC y un transceiver radio. ¿Qué tipo de comunicación? O sea, aquí ustedes me preguntan si nosotros vemos diferencias entre el PLC simple y el PLC híbrido. Supongo que es eso, cuando están interconectando con el concentrador. Por razones que yo les acabo de decir, híbrido, la solución híbrida, estamos empezando. Las especificaciones van a salir. Los experimentos que se han hecho hasta ahora, los pilotos, son con resultados bastante, bastante buenos. Entonces, yo tengo tendencia a decir que la comunicación híbrida con el concentrador va a ser más completa, más rápida inclusive que G3, porque G3 va a tener ese problema de ruido e impedancia que la parte híbrida va a cubrir. Pero eso es una respuesta rápida que yo doy en función de lo que conocemos hasta ahora. Necesitamos un poco más de visión, pero con lo que se conoce ahora es suficiente de decir que va a ser más completa la solución híbrida que la solución PLC única. Por la solución híbrida, ¿cuál es el nivel de autonomía? Yo no sé cómo responder a esto. Yo no sé, me imagino que están hablando aquí de la autonomía en cuestión de tecnología, que si esa tecnología va a ser perenne, si va a existir por largo tiempo. Bueno, eso el tiempo nos lo dirá. Yo no sé si es eso lo que está hablando. Pero bueno, ustedes me van a decir al rato, va a haber un intercambio de preguntas. Si es eso... Bueno, nosotros estamos hasta ahora bastante seguros que la solución G3 es una solución que funciona y que es aceptada. Sabiendo que la solución híbrida está basada en esa misma experiencia G3, pero con este nuevo transceiver radio que está utilizando los mismos mecanismos, bueno, esperamos, nosotros sabemos que eso va a perdurar. El potencial de la solución híbrida en Colombia, bueno, yo pienso que es bastante grande, pero eso es más bien ustedes que deben de responder a eso.
Aquí había otras preguntas. Bueno, aquí es una cosa que, bueno, más o menos lo dije en otras palabras. Nosotros, eso depende de los algoritmos que se están utilizando. Nosotros pensamos que los algoritmos que se están utilizando ahorita actualmente en las soluciones G3PLC han evolucionado bastante. Marcial dijo al principio que, bueno, que hay varias versiones de G3 que han sido mejoradas. Es necesario decir que ya tenemos rato que no hemos movido las especificaciones G3 porque estimamos que son ya bastante, bastante maduras, bastante estables y que permiten verdaderamente cubrir los requerimientos que hay en el mercado. Es cierto que anteriormente había varias versiones. Entonces, los algoritmos que existen ahora para poder tomar ventaja de toda esa información que se tiene en lo que respecta a la topología y las condiciones de la red son tomadas en cuenta. ¿Cuál es la estrategia para manejar el ruido? Yo no sé si están hablando aquí de la solución G3 o de la solución híbrida. Si es de la solución G3, bueno, ya hemos explicado varias veces cómo nosotros pensamos que la información que nosotros obtenemos de la red nos permite tratar de buscar el mejor camino para poder encontrar una comunicación sólida. ¿Cuál es el futuro de interoperabilidad? Nosotros creemos que la interoperabilidad está completamente garantizada. Hay que utilizar, claro, es elementos que son certificados. Marcial también lo dijo, es importante que el objeto que se está conectando sea un objeto certificado. Eso les garantiza a ustedes una comunicación que está cumpliendo con lo que G3 está definiendo. Y también está garantizando que la interoperabilidad con otros elementos que son construidos o que vienen de diferentes proveedores van a trabajar convenientemente. Confirmar que el estándar... Aquí yo no sé lo que quieren decir con sistema de medida, si a lo que se refieren es solamente toda una aplicación, la aplicación de un medidor que va a integrarse en el G3, claro que se integra bastante bien. Toda la información que ustedes necesitan para poder conectar una aplicación de medida o cualquier aplicación arriba del stack G3, eso está proporcionado en las especificaciones. Las especificaciones son bastante claras ahí, no tendrían ustedes ningún problema para poder hacer la comunicación entre el stack de comunicación G3 o híbrido y la aplicación que ustedes tienen. Aquí el sniffer. Bueno, el sniffer, para conectar un sniffer en la red, si ustedes quieren saber qué es lo que está pasando, necesariamente ustedes necesitan las llaves. Es imposible entrar en una red G3 si ustedes no tienen las llaves. Imposible. Bueno, se supone que es imposible porque la seguridad también, como les decía ahora, nosotros consideramos que es bastante alta. Entonces, la única manera de ustedes conectar un sniffer es tener una llave. Y bueno, ustedes conectan el sniffer como se conecta otro elemento y es en ese sniffer donde ustedes ustedes tienen que hacer una aplicación que va a permitirles ustedes absorber los datos que están pasando y poderlos identificar. Pero para entrar en la red, ustedes necesitan absolutamente conectar el sniffer a la red y para conectar el sniffer a la red necesitan allá. Y después, bueno, yo vi varias preguntas que eran un poco... ondeor del scope de G3 Prime. Bueno, Prime ya hablamos un poco.
Yo les dije con toda transparencia, nosotros conocemos perfectamente bien el Stack Prime, porque lo hemos desarrollado, implementado completamente, lo implementamos. Y hemos hecho lo mismo con G3. Y la diferencia es simplemente en la manera como la especificación ha sido hecha. Entre más claro, más coherente ustedes tienen una especificación, mucho más fácil es la implementación, mucho más fácil es el mantenimiento. Yo no estoy diciendo que Prime no tiene eso, ¿eh? Simplemente estoy diciendo que en G3 esas cosas fueron resueltas bastante bien. Y es por eso, otra cosa también en Prime, la parte de seguridad no fue correctamente tratada. Trataron de, no, lo hicieron en 1.4, pero desgraciadamente 1.4 fue una cosa muy compleja. El problema que tuvo Prime justamente fue de problema de seguridad, porque los elementos comunican, ¿eh? Los elementos comunican bien, no hay mal problema. El día de hoy, Prime ya no tiene esa aceptación que tenía antes en el Medio Oriente y un poco en Europa del Este. Era donde se empezaron a hacer aparte de España, claro. El día de hoy es G3 el que está tomando la parte de esa necesidad en el mercado. Es una cuestión, a mi manera de ver, natural, porque G3 está mostrando que es mucho más coherente con las necesidades del mercado. Yo vi que hablaban de SCADA. Bueno, SCADA es un producto industrial, es una cosa bastante grande. ¿Cómo G3 puede venir aquí en SCADA? Yo lo que pienso es que hay un sistema, un AMI system, que es lo que está ahí escrito, un AMI system que puede conectarse a un sistema SCADA. Pero bueno, el AMI system el mismo ya está respondiendo a las necesidades que una red eléctrica puede necesitar. DLMS COSEM es un protocolo aplicativo que es bastante aceptado en el mundo y que empieza a ser utilizado en América del Sur. Es una idea muy bonita. DLMS COSEM, yo estimo que es un protocolo muy bien, bastante bien conseguido. Está muy bien hecho, bastante bien aplicado a las aplicaciones eléctricas. Bueno, el sistema de seguridad HLS, DLMS COSEM lo cubre completamente. Aquí yo les presento el sniffer que utiliza NEDIS para las pruebas que ellos hacen. Ellos tienen verdaderamente adaptados y profesionales que sirven para conectarse. Pero un simple elemento G3 que pueda tener la clave de la red y ustedes con una aplicación en una aplicación software puede ser suficiente para que ustedes puedan tener un spy conveniente en las redes de ustedes. Aquí ya, antes de entrar aquí, yo aquí metí dos transparencias, dos páginas que responde un poco más a los algoritmos de cómo detectar el ruido. No quise hablar mucho de eso porque, bueno, se toma mucho tiempo, pero sería bueno que León enviara todo esto para ustedes, las respuestas que son un poco más completas a las preguntas que ustedes pusieron. Ahora, bueno, yo ya terminé lo que quería decirles. Nosotros, Marcial, León y yo, estamos aquí dispuestos a responder a las preguntas que ustedes gusten. Las preguntas ustedes las pueden hacer en el chat que ustedes tienen a la derecha de la pantalla. Juan, we're already past the end time for the webinar, I think.
But there were, I think you addressed already most of the questions in your presentation. We received a couple of more questions through the webinar tool. So we will answer all them, I think, afterwards and share them with all the attendants. There was one question you can briefly answer, I think, and that is regarding the hybrid solution. What can you say about the range that the RF link can cover? Very, very good question. Well, you see, ustedes saben, nosotros estamos utilizando exactamente el mismo transceiver que se utiliza en LoRaWAN y que se utiliza en WiSAN. So, los problemas son idénticos. Depende de la topología, depende de los obstáculos que se tienen, depende de la humedad. Bueno, todo eso que ustedes, si ustedes están relacionados con radio, lo deben de saber. Nosotros hay que tomar en cuenta que estamos hablando de una red mesh. Entonces, cuando se habla de distancia únicamente entre dos nodos, porque, bueno, se pueden alcanzar distancias bastante largas si se hacen 3, 4 o 5 hops, o sea, saltos en eso. Nosotros hemos visto, hemos visto comunicaciones bastante correctas con cierta topología heterogénea entre 600 y 1000 metros. Eso es lo que nosotros tenemos. Pero para ser realistas, debemos de considerar 500 metros. Pero en un mesh network, 500 metros, yo pienso que es bastante, bastante bueno. Que no es el caso de LoRaWAN, porque LoRaWAN es una red estrella. El caso de WiSAN, yes, WiSAN es un mesh network. Y la otra pregunta, Leo. Well, there was one question. It's in Spanish, so it's hard for me to understand. But it's about EDIS association. Yeah. Well, EDIS, es necesario, EDIS es otra cosa. EDIS es la parte aplicativa. O sea, un medidor normalmente tiene 1, 2, 3 elementos, tres elementos claves. La comunicación, la aplicación y la metrología. Entonces, aquí estamos hablando de comunicación, o sea, tenemos G3 o tenemos híbridos. La aplicación es hay también el protocolo, olvide el protocolo. Está la comunicación, el protocolo, perdón, la comunicación, el protocolo y la aplicación. Nosotros lo que usamos como protocolo es DLMS COSEM, está la parte híbrida. El protocolo y después arriba está la aplicación. ¿Qué es la aplicación? La aplicación es donde ustedes describen lo que es el load profile, lo que es maximum demand, el clock, el breaker, disconnector. Todo eso es lo que nosotros llamamos el medidor, la aplicación del medidor. Bueno, eso es EDIS. Hay una especificación que se llama EDIS y esa especificación marca, designa todos esos valores y hace que se puedan realizar o implementar medidores interoperables, siguiendo esa especificación. Es una muy buena especificación, en mi manera de ver, es un trabajo bastante grande. Llegar a implementar un medidor EDIS es un trabajo consecuente, pero es una muy buena especificación. I think one last question, maybe Juan, about a hybrid solution before we have to end. Is there anything you could share with us regarding the hybrid solutions in terms of the costs of the products? Eso es una cosa que nosotros, cuando empezamos nuestros trabajos hace más de un año, es eso lo que teníamos en mente. El objetivo es crear soluciones que no sean caras. O sea, que no sean caras y que funcionen. O sea, la llave mágica,
la llave mágica. Entonces, nosotros estamos convencidos que el día de hoy una solución PLC es más barata que una solución radio. El mercado lo dice, el mercado lo dice. Nosotros, bueno, ahí voy a hablar un poquito más de Andrea Informatik. Nosotros estamos proponiendo librerías y no modems, lo que nos permite todavía ser más cost efficient, porque nosotros estamos metiendo la librería en el microcontrolador. Permítanme hablar de eso porque, bueno, eso está relacionado con costos. Entonces, nosotros tenemos una solución PLC que cuesta X dólares. Meterlo a una solución híbrido costará máximo un dólar más. Y eso es simplemente el precio del transceiver, porque el resto ya está incluido. O sea, si ustedes tienen una dual modem solution, tienen que comprar dos modems. No es el caso aquí. Ustedes tienen la solución PLC y se va a añadir solamente la solución radio, el transceiver radio, no una solución radio, el transceiver radio. Entonces, el costo de esta solución, nosotros estamos pensándolo, estamos convencidos que va a ser una solución barata. Okay, I think looking at the time, Juan, I think we have to stop because people have other obligations, I think. Yes, I guess. So, I hope. Yes, but just 1 minute, please, Leon. Y nada más okay. quiero decirles a todos ustedes, bueno, gracias por estar, por todo el tiempo que pasaron con nosotros. Seguramente hablé mucho, pero bueno, así son las cosas. Lo único que quiero decirles es que la alianza y Julián con EMCIS en Colombia, todos estamos aquí listos para ayudarlos, listos para apoyarlos si ustedes necesitan ayuda o hacer una experimentación. Entonces, por favor, diríjanse sin problema a mí directamente o a la alianza, si ustedes necesitan más información o necesitan lanzar algo. Estamos para servirles. Y gracias por la atención. Yeah, thank you very much, Marshall and Juan for your very passionate presentations today. And thank you all the attendees for joining in the webinar today. I think Juan already said that if you have any further questions, please do not hesitate to contact us. We will be happy to answer your questions. Thank you again. Thank you very much for joining, and hope to see you, talk to you again soon about this interesting proposition. Thank you very much. Thank you all of you. Buenas tardes a todos. Ándale, hasta luego. Gracias a todos. Bye. Bye-bye.